Aquí el detalle de la información, amigos. El historiador José Antonio Benito ha explicado la forma y el color del logotipo del Año Santo de la Misericordia, que como todos saben, ha sido propuesto y ya lanzado por el propio Papa Francisco. Veamos. En el marco del Año Santo de la Misericordia, el historiador José Antonio Benito explicó el significado del logotipo del Año Santo. En esta imagen se observa al Hijo que carga sobre sus hombros al hombre extraviado, recuperando así una imagen muy apreciada en la Iglesia Antigua. La escena se coloca dentro de una aureola que es también una figura importante en la iconografía antigua y medieval por cuanto evoca la presencia de las dos naturalezas, divina y humana. Para el historiador y catedrático de la Universidad Católica C. Sapiense, el logo se presenta como un pequeño compendio teológico de la misericordia. Se ve la imagen de Dios Padre y se ve también la imagen de Dios Hijo. Es el rostro de la misericordia, que resume en sí lo más grande y lo más bello de la historia de la salvación. Es el buen pastor que busca a las ovejas, que busca lo que ha perdido, pero al mismo tiempo es el buen samaritano. También dijo que en este año debemos vivir la misericordia siguiendo el ejemplo de Jesucristo. El samaritano del siglo XXI tiene que ser, ante todo, pues un seguidor de Cristo. Y si es otro Cristo, pues va a ser un buen samaritano, ¿no? El buen samaritano es el que sirve, es el que se olvida de sí mismo y es el que se dona continuamente, ¿no? Finalmente, en el logotipo se observa un color verde oscuro en la parte externa, que sugiere el movimiento de Cristo que saca al hombre fuera de la noche del pecado y de la muerte. Cabe recordar que el Año de la Misericordia comenzó el pasado 8 de diciembre y finalizará el 20 de noviembre de 2016 con la solemnidad de Cristo Rey.